Hola, tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Centro de Protección Legal, los saludo a su amigo y conductor de este eh, programa, licenciado Luis Alberto Medina Chiñas, como todos los miércoles estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este foro 2 de CNR a eh, de desde la ciudad de Tijuana, ahora en nuestro nuevo horario de 3 a 4 de la tarde, eh, totalmente en vivo y en directo para usted, llevándole una hora de asesoría totalmente, eh, una asesoría legal totalmente gratuita, directamente hasta sus hogares, y esperando que, bueno, pues eh, después del noticiero estatal de, de CNR que se transmite de 2 a 3 de la tarde, pues usted ya haya. Eh, tomado los sagrados alimentos y bueno pues eh, siéntese eh, relájese y eh, pues eh, escuche esta información legal que es de, de importancia y que bueno si usted está en algunas en alguna situación de las que vamos a explicar el día de hoy pues bueno pues, le podrá servir o siempre hay eh, este adultos mayores en la casa que también pueden recibir con eh, beneplácito esta información legal Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa de Centro de Protección Legal. Bueno, pues, el tema de hoy, pues, es la pensión alimenticia no contributiva a favor de personas, eh, de adultos mayores, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿cuál es el objetivo general de esta reforma constitucional al artículo cuarto? Y sobre todo, pues, de, de otorgar esta pensión alimenticia no, no contributiva, bueno, pues, en términos de las leyes, perdón, en términos de las reglas de operación de, para el ejercicio fiscal de la pensión alimenticia no contributiva para el ejercicio fiscal 2021, nos dice que el objetivo general es mejorar la situación de protección social a la población adulta mayor, indígena o afromexicana de 65 años o más y población adulta de mayor de 68 más a través de apoyos económicos. Sí, si bien es cierto, 1350 pesos no van a mejorar en mucho, ¿verdad? La protección social, pero bueno, pues este, pues por algo se empieza, ¿no? 1350 pesos por mes es un pago que se da bimestralmente y que bueno son 2700 pesos eh, 2.700 pesos por bimestre. Bueno, que pues en algo le pueden ayudar. Y le, como decía en el, en el segmento pasado, pues de que se lo quede algún político corrupto o pues algún funcionario por ahí con, de uña larga, pues mejor preferimos que se lo quede la gente, porque es el derecho de la gente. Y digo, no será mucho, pero pues algo le puede ayudar al... Probablemente no sea mucho, o sea, son 2.700 este, bimestrales. Probablemente no sea mucho. Pero ¿por qué se las va a dejar si, son, si ese es dinero de usted? usted? Usted se lo merece por tener solamente más de 65 años. Entonces, le repito, venga con nosotros y si usted no desea que nosotros lo representemos, porque nosotros no vamos a cobrarle nada, ¿eh? No le vamos a cobrar nada. Este, solo queremos que se promuevan los amparos, que se promuevan los amparos y se presione al Poder Judicial Federal para que intervenga de manera directa en esta problemática, se destapen muchas cloacas y se exhiban probablemente a malos funcionarios. No estoy diciendo que usted se va a meter en problemas, no, no, lo que quiero decir es que pues se tiene que obligar a la Secretaría del Bienestar a, pues, a que, que le haga su pago definitivamente, ¿no? Entonces, ¿hay los mecanismos legales para hacerlo? Claro que sí. Una queja ante la Comisión Nacional, lo reitero, y también pues, su, ju su juicio de amparo, si usted desea, pues llámenos. Acabó el tiempo y espero de lo que haya, haya hablado el día de hoy, pues algo se le haya quedado, algo le haya servido a usted. Y si no, pues coménteselo a alguien que probablemente le interese el tema. Y pues bueno, estamos para servirle. Por lo pronto me despido de usted y nos vemos el próximo miércoles en vivo y en directo de 3 a 4 de la tarde. Hasta luego y muchas gracias.